Y hablándoles del fútbol femenino, vamos al Mario Camposeco, don Alfredo. Partido interesante, y cuando se trata de tener el deseo de hacer bien las cosas y el espíritu deportivo prevalece en este grupo de jugadoras del equipo Deportivo Xela en la Liga Femenina. Aquí van a ver ustedes las acciones de lo que ocurrió y de lo que pasó precisamente en este partido, porque al final se da la posibilidad para que el conjunto de Quetzaltenango esté en la semifinal del torneo, don Alfredo. Y bueno, fueron jugadas interesantes al inicio del equipo de Gardenias, que venía con esa ventaja de 7-3 en el juego de ida. Sin duda alguna, pues la jugadora de ese partido fue Leslie González. Y acá el equipo de Xela, con un poco de más tranquilidad, trataba pues el balón. Y acá en esta jugada precisamente se viene la apertura del marcador. Minuto 16 del primer tiempo. Y a base pues de estar bien concentradas dentro del partido y de hacer bien las cosas, el equipo de Xela, don Alfredo, empezaba ese camino para darle la voltereta al resultado. Y sin duda alguna, pues fue un partido interesante que no se había dado de esta forma la posibilidad de clasificación a semifinales del equipo de Xela. Histórico, definitivamente, lo que sucedió, histórico lo que había pasado en el partido de ida, cuando el equipo de Gardenias, que tiene muy buen equipo, le gana 7-3 al equipo del Deportivo Xela. E histórico ahora, porque también logran darle vuelta a ese marcador. Un primer tiempo donde fue transcurriendo el mismo, donde se generaron llegadas, pero que no se concretaba más. La que hizo Madeline Ventura, esta de Jennifer Ortiz, que pasaba frente a la portería, no había nadie que la pudiera mandar hacia el fondo de la portería. Y así finalizó el primer tiempo, con esa ventaja de 1-0, pero era desventaja para el equipo del Deportivo Xela. Esta es la jugada donde amonestan a Didra Martínez, porque Leslie González ya la había dejado en el camino, y se mantenía el marcador de esa manera hasta que vendría en el segundo tiempo. Esta media vuelta de Madeline fue muy importante, pero la pelota no ingresaba. Este otro remate, la guardameta, muy bien por parte del equipo de Gardenias. Pero contemos cuántas posibilidades del equipo de Xela en la segunda parte. Fue un dominio total del equipo de Quetzaltenango ante una sola llegada y un disparo directo por parte del equipo de Gardenias. Acá vendría el 2-0 y la posibilidad iba creciendo para poder buscar pues primero empatar la serie con un 4-0 y luego pues buscar la clasificación directa con una anotación más. Y coincidentemente al 16 del primer tiempo se abría la cuenta, y al 16 del segundo Jennifer Ortiz ponía esto 2-0. Esta jugada es invalidada por parte pues del árbitro, el caso de Kimberly López, que estuvo dirigiendo el compromiso. Acá algo que trataba de hacer el equipo de Gardenias de Coatepeque, un equipo que realmente se mostró sólido durante esta llave, un equipo que le costó trabajo al equipo del Deportivo Xela poder encontrar, don Alfredo, los espacios y las posibilidades. Vean acá, muy bien llega al cierre la defensa del equipo de Gardenias. Esta jugada es interesante porque se da una serie de acciones en el partido. Acá el disparo de Obando y la pelota que se iba desviada. Este otro disparo, muy bien la guardameta, don Alfredo. El caso de Echeverría, Ana Echeverría. Luego pues se iba a dar esta jugada en Madeline Ventura, que ve acá la llegada de Jennifer Barrios, y vean dónde la va a poner, ya tradicional en Jennifer Barrios, para poner el 3-0 en el marcador. Y así se abría la esperanza, porque faltaba tiempo en el partido, al minuto 31 de la segunda parte, para que el equipo de Xela hiciera realmente la situación y le diera la voltereta a esta serie. Le faltaba uno más para poder empatar esa serie. Le pega bien, es que Jennifer ha tenido ese que se perfila bien, que le pega de buena manera, donde la colocó, ahí era difícil para la guardameta. Estaba 3-0 el marcador, seguía insistiendo el equipo de Deportivo Xela, llegando con estas jugadas, cabezazos y la guardameta otra vez más, evitando la anotación. Luego el centro, se seguía insistiendo, pasaban de largo, todavía Alma Lucrecia Méndez llegaba. Vean el esfuerzo que hace para poder tener esa posibilidad, el centro, la guardameta de nuevo, que fue figura para este equipo de Gardenias, evitaba la anotación. Y acá vino la complicación, porque Leslie González es una jugadora que tiene mucho talento, y vean bien por parte de Angie Hidalgo. Sí, me parece que si no le achica como lo hizo ahí Angie Hidalgo, le complicaba y pudo haber sido la anotación que estaba buscando el equipo de Gardenias. Sí, y seguía con vida el equipo de Quetzaltenango. Luego pues viene la locura, don Alfredo, y realmente es interesante el poder observar este tipo de actitudes dentro de las jugadoras del equipo de Xela al 38, porque Jennifer Barrios inicia la jugada para Madeline Ventura, que ve acá a Miriam Escobar, y de primera intención ahí la habilitación. Vean cómo se
desarma una defensa. Aquí está la muestra y la cátedra que dio el conjunto de Quetzaltenango este día domingo para poner la serie empatada 4-0, y estaba de vuelta el equipo de Xela empatando la serie con el conjunto de Gardenias. Acá no valía la tabla en la, de la posición que se ganó en la fase de clasificación, se emparejaba la serie y pues se iban a ir desde el punto penal pues con este resultado al 38, pero vendría una actitud interesante de este equipo a 3 minutos más tarde, don Alfredo, en un tiro de esquina. Primero esta jugada, vean a Madeline Ventura, se hace del espacio muy bien, pero la guardameta fue vital acá en esta jugada para evitar la anotación. Y bueno, la gente que pudo observar la transmisión a través del ente deportivo oficial en la página de Facebook, realmente pues vio un partidazo este día domingo en la Liga Femenina de Fútbol, porque acá vendría lo histórico para Didra Martínez y darle la vueltereta a esto, la remontada con el cual el equipo de Xela está clasificada. Bueno, las jugadoras clasifican al equipo a la serie de semifinales. Importantísimo, como les decía, histórico lo que hizo el equipo de Gardeñas, un equipo que tiene jugadoras muy importantes dentro de su armado, e histórico lo que hace el equipo, el Deportivo Xela, pues buscando lo que era la clasificación, y lo terminan consiguiendo con esta quinta anotación a través de Didra Martínez. Ahí sí, difícil para la guardameta, y se daba entonces la vuelta al marcador, se ganaba la serie, y a celebrarlo con todo por parte de el Deportivo Xela. Y ahora quedará la semana para trabajar el partido de ida. El próximo fin de semana visitarán a Comunicaciones, que es el otro finalista, y la otra llave se jugará entre el equipo de San Marcos y el equipo de Unifut para definir a las finalistas de este torneo Apertura 2019. Así que interesante, ahí estuvo presente el ente deportivo, como siempre, teniendo la posibilidad de darles a ustedes el servicio, tener imágenes para que pues queden plasmadas en la historia, y sin duda alguna pues mucha gente pues pudo vivir lo que fue este partido y el trabajo y el servicio que les llevamos siempre a través del ente deportivo ya durante 22 años en lo que corresponde a la cobertura del deporte nacional. Y nos da gusto pues ser parte también de estas actividades que se dan ahora en la Liga Femenina del Fútbol en Guatemala.